Bien, otra vez, una vez recuperamos conmigo en su casa, llenamos este diagrama. ¿Ya? Primero, siete verbos. He visto, he oído, he conocido, ¿no? He visto, he oído capítulos 1 y 2. Después, he descendido capítulos 3 a 11. Librarlos, capítulo 12, y sacarlos de 13 a 24, y llevarlos a Tierra buena. 240. Y sacarlos se divide a tres partes. Primero, capítulos 13 a 14, Mar Rojo. De 15 a 18, desierto. 19 a 24, Monte Sinaí. La meta de hoy es hasta llegar 18. Librarlos, Mar Rojo, desierto. Hoy vamos. Capítulo 1, 2. He visto, he oído, he conocido por la aflicción del pueblo de Israel. Ellos oraron. Dios permite aflicción para que orara. Dios prepara persona. Es porque así Dios viene. Nos encuentra. Es la gracia de Dios. Dios nos salva a través de sangre de Cristo. El mar rojo representa bautismo. Bautismo es autonegación. Muerto yo, vivo con Cristo. Y ya entrego mi señorío a Dios. Es 15 a 18 es entrenamiento. El pueblo de Dios, Dios entrena, prueba, o también hay un examen. Y a través de todo nosotros aprendamos focalizar, ver la mano de Dios y entregar mi señorío totalmente a Dios. Y cuando llega a Monte Sinaí, ya Dios nos da su palabra, leyenda, la palabra, revelación de Dios. En esta palabra nosotros podremos saber la idea de Dios, los valores, normas y principios de la voluntad de Dios. Eso está en su palabra. Para eso Dios nos enseña. Cuando llega al nivel de llevarlos, es ya caminar con Dios, tabernáculo, culto diario, comunión diaria. Ahora no pone mucho su meditación en su WhatsApp. Continúa su meditación y escriba en su WhatsApp para compartir. Comunión diaria es que Dios quiere de nosotros. Con esto nosotros seremos agentes de Dios. Ahí vamos a cumplir el sacerdocio. Desde nuestra aflicción, Dios nos busca, nos viene y nos salva. Es la gracia, totalmente esa área. No hicimos nada. Por la gracia de Dios, nosotros fuimos salvos. Cuando recibamos salvación ya cambia la situación. Nosotros ya entramos en entrenamiento, es como purificación, preparando nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos alimenta, provisión. Su Provisión. palabra es provisión. Y después ya comunión con Comunión. Dios. Esa etapa, ya cada etapa. Dios siempre está con nosotros, está con nosotros. Sin embargo, su carácter, relación con nosotros son diferentes. Del capítulo 1 hasta 12, hasta la salvación, es Dios todopoderoso, amor de Dios, pero su gracia. Y es una relación unilateral. Solo Dios nos envía su gracia. Del capítulo 12, hasta llegar a la gloria de Dios, es Dios Jehová. Porque solo la gente llama a Jehová, salva. Cuando Dios, bueno, todo el mundo conoce a Dios, pero es solamente conocimiento. Es no hay salvación. Hasta diablos conoce a Dios. Pero creer en eso es otra cosa. Creer en Jesús es gracia de Dios. Cuando hay esa relación, que tú eres mi Señor, yo soy tu pueblo. Ese Dios ya no es como Dios Todopoderoso, sino que es Dios Jehová. Nos salva, nos tenga relación bilateral.
Desde antes de conocer a Dios y recibir salvación, es etapa de justificación. Cuando ya somos justos, nosotros nunca seremos justos, sino que Dios nos considera justos. De ahí nuestra relación, nuestro camino se cambia a santificación. Ese es el plan de Dios para la salvación. Esa historia está en el libro de Éxodo. Tenemos aquí capítulo 1 y 2, aflicción y la oración. Tres personas y es por la gracia. Y la salvación viene por la sangre. Hoy ya entraremos en este capítulo 12, pero un poco más vamos a repasar lo que hicimos semanas anteriores. He visto, he oído, he conocido para la salvación. El capítulo 1 de Éxodo es preparación para la salvación. He visto que Dios vio la situación en que estaban ellos. Nuestra situación Dios conoce. Dios escucha. Al enfrentarse con unas crisis, Dios les hizo clamar a Él. Clamar a Dios es la gracia. Es dentro del plan, ya está. Dios, cuando escucha nuestro clamor, ya Dios recuerda su pacto. Bueno, no esa palabra recuerda, no solo recordar, sino que ya comienza a activar su pacto hacia nosotros. Y así Dios cumple su palabra a formar una gran nación a Israel. A nosotros también, siendo hijo de Dios, nos usa para su gran obra. Ahí Dios, escuchando nuestra oración, conociendo nuestro corazón, ya Dios activa esto. El contexto de aflicciones proporcionado a Israel, ¿por qué? Los métodos que Dios utiliza para llamar a su pueblo son variados. Luego de partir de Canaán y de que transcurriera 430 años en Egipto, el pueblo de Israel olvidó la promesa, incluso a Dios también. Entonces, el método que generalmente Dios utiliza para despertar a su gente es el sufrimiento. Si alguien está sufriendo algo, hay varias razones. Aquí dice varias. Sin embargo, una de las razones, Dios está llamando a mí. Me está despertando a buscar a Él. Los hombres que han sido elegidos por Dios lo buscan cuando sufren necesidades. Lamentablemente es nuestro carácter, nuestra vida así. Capítulo 1 y 2. Dos capítulos son he visto, he oído, he conocido. La relación entre Dios y nosotros. En capítulo 2 especialmente Dios 80 años preparó a una persona. Es tribu de Leví, su papá es Amiram, mamá es Jocabed. Ahí nació un hijo, Moisés. A él Dios preparó en el hogar, en su propio hogar, como su hermana Miriam ofrece a princesa, que podría llamar una nodriza. Entonces ahí su mamá visto. Propia mamá crió a Moisés. Ahí Moisés aprendió su fe. La fe de nuestro Dios tiene que aprender de nuestro hogar primero, no en la iglesia, no en el libro, sino que en nuestro hogar propio. Los niños deben aprender. Después, 40 años, Dios prepara en el palacio, ¿no? Es una escuela real. Es conocimiento, liderazgo, aprendió. Y después Dios hizo otro entrenamiento de 40 años en el desierto. Aquí, escuela del desierto, la humillación, y solo confiar en Dios, aprendió Moisés allá en el desierto. Cuando Moisés estaba, ya no soy nada, ahí Dios recién lo llama. Solamente pastoreando, ahí Dios llamó. ¿Qué dice? Creyendo que yo era alguien, no, Dios no usa a esas personas. Aprendió que yo no soy nada. Ahí recién viene Dios
Y ahora nosotros tenemos que confiar en Dios. Con Dios, sí, somos algo. Podemos hacer muchas cosas. Cuando Dios llamó a Moisés, él respondió, heme aquí. Esa respuesta es la clave. Si no respondiendo, no puede cambiar nada. Cuando Dios nos llamó, ustedes respondieron. Así Dios está llamando y usando a nosotros. Nuestro futuro totalmente está en la mano de Dios. Cuando esté en la mano de Dios, nuestro pensamiento, nuestra vida debe cambiar. Quita tu calzado de tus pies. Significa que ya somos siervos, esclavos de Dios. Ya no vivo yo más, sino que yo viviré solo como siervo de Dios. Es el pensamiento de obrero de Dios. Después Dios a él dice que yo cómo hago. Dice que tú tienes vara, usa esa vara, ¿no? Y aquí, ellos no me creerán que tienes una vara. Todos tenemos estos. Tenemos que usar los dones que Dios nos entregó. Pero además, estos dones, sí, confiando en esos dones o confiando en otras cosas, la vara misma será nuestro enemigo. Siempre la bendición de Dios esté en la mano de Dios, en la voluntad de Dios, es una bendición. Pero si no, puede ser maldición para nosotros mismos. Cuando uno ya está en el camino para Dios, su vida, su hogar debe ser santificado. Hasta Moisés, Dios quiso matarlo porque su hijo no recibió circuncisión. Toda la familia debe ser entregada a Dios. Capítulo 3 hasta capítulo 11. He descendido. Dios vino, se reveló su nombre. ¿Su nombre qué significa? Dios omnipotente, El Shaddai. Dios suministra toda la necesidad. El Shaddai nos da a todos, pero es general. Sea cristiano o no cristiano, todo igual. El Shaddai. Pero Jehová, Yahvé, es solo a los creyentes. Dios del pacto. Con pacto, Jehová ya activa su poder. Entonces, Dios omnipotente es amor incondicional. Fuimos pecadores, sin embargo, Dios nos amó, porque era amor incondicional. Pero cuando una vez ya recibió como Jesús, nuestro Señor, ya es amor condicional. Como amor incondicional es como padre ama a su hijo. Su hijo, aunque sea mal, los padres los aman. Bueno, ahora nosotros encontramos algún caso que hasta los padres ya no pueden amar más. Es muy triste. Pero el principio, el amor de los padres es así. Que hiciera a sus hijos, los padres aman a sus hijos. Pero cuando llega relación con Dios personal, es como un amor de matrimonio. Ama más. Quizás cuando se casando un varón o una mujer, pensando que mi vida pertenece a ella, pertenece a él. Yo viviría para ella, para él. Sin embargo, ese amor es condicional. Entonces, este capítulo 12 hasta 40, Dios ya nos busca. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo te di mi vida. ¿Y tú qué vas a hacer? Es amor condicional. Es el Dios Jehová. Y ahora Moisés, Aarón, fue ante Faraón, 10 plagas, mostró por qué. ¿Por qué Faraón no soltó fácilmente a Israel? Aquí Faraón entregó 5 cambios de sus palabras. Primero, ofrece sacrificio en la tierra, viviendo igual que antes, puede creer en tu Dios. Pero, ¿por qué cambia tanto? Es una estrategia de Satanás. Y segundo, no vayas muy más lejos. No sea fanático. No necesite ir miércoles, viernes, solo domingo, a veces. Pero Dios no acepta esto. Y los varones, y se limita a Jehová, solamente los varones, tú solo, tu familia es libre. No. Pero quedan ovejas y vacas.
Muchos quieren adorar a Dios. Yo sí, con corazón adoro a Dios, sirvo a Dios, pero mi material no, mi diezmo no. Dios no hace tampoco. Y también Faraón últimamente envía sus ejércitos para matar. Entonces, para esto ya es estrategia de Satanás. ¿Cuál será nuestra respuesta? Mateo 22, 34, 40, dice así, ¿no? Los fariseos preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios es con todo corazón, toda tu alma, toda tu mente. Integrar con toda nuestra vida tenemos que amar, servir y sacrificar. Es el servir a Dios. Y ahora ya vamos a Pascua, la primera Pascua. ¿Qué sucedió? Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito de cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales también, ¿no? Y se levantó aquella noche a Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En toda la casa hay un primogénito. Murió. Los animales también primogénitos murieron. Entonces, hay llorar, un gran llanto. Pero ¿cómo fue salvo Israel? Fue salvado los israelitas. ¿Por qué? Aquí dice, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí ya expliqué que el orden de Jehová no era no matar a israelitas, mata solamente a egipcios, no. Toda la casa visita y mátalo. Pero todos son pecadores, todos son desobedientes. Sin embargo, cuando mirara la sangre en dintel y los postes, pasara. Esa es la salvación. Esa es la salvación. ¿Cómo prepara esa Pascua? Aquí ordenó así. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Ahí comienza el calendario judío. Es más o menos marzo y abril. Es calendario lunar, porque así ordenó Dios. Este mes será primer mes. Diferente que el calendario de egipcios ni de gregorios, sino que en este mes que Jehová salvó a Israel, este mes será primer mes. Esta palabra primer mes tiene una significación. ¿Qué significa? Comienza un nuevo año. Esto, una nueva historia. Es una nueva vida. Era esclavos en Egipto, pero ya será libres. Un pueblo de Dios. Por eso, este mes será primer mes. Ya se cambia un año. Comienza nuevamente. Por eso, Dios ordenó. Este mes será primer mes del año. Una nueva vida de liberación de la esclavitud en Egipto. Vivir como pueblo de Dios. Así comenzó este mes. Igual en nuestra vida, una nueva vida como hijo de Dios,
liberado de la esclavitud de Satanás y del pecado. Cuando recibamos a Jesucristo, nuestro Señor, somos nueva criatura. Ahí comenzó una nueva vida. Podemos decir que es ya un año, vivo año. Con el nacimiento de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo, la historia se separaron. Bueno, hizo los humanos. Sin embargo, a esta voluntad de Dios, la historia se cambió. Antes de Cristo, después de Cristo, es totalmente diferente. ¿Por qué? Es Pascua. El día que recibí a Jesús como Salvador, comenzó una nueva vida. Entonces debemos abandonar la vida anterior y vivir una nueva vida. Es la significación de este mes, será el primer mes del año. Salmo 90 es una oración de Moisés. Según Salmo, dice, varón de Dios. Moisés oró esas palabras. Los días de nuestra edad son 70 años y 100, los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Aquí Moisés, en su oración, él está en esa base. Ya, mi vida, totalmente nueva vida, cambiado cuando Dios vino a mí. Entonces, mis años, todos, no importa, ya hace años, quizás tenía 120 años o 25 años, algo ya tenía su edad, pero estaba contando, es volando. Solo estando con Dios es valor. Esta palabra, este mes, será primer mes, significa así, nuestra corta vida, ganando nueva vida en Dios, viviendo según la voluntad de Dios, nosotros y nuestros hijos disfrutamos del gozo que Dios da. Y vivamos una vida gloriosa y gratificante que cumpla la voluntad de Dios. Cuando hablemos de un mes o año nuevo o cumpleaños, tenemos que orar esto. Señor, tú me dio todas esas cosas. Yo disfrutaré tu gracia, tu amor y buscar tu voluntad. Preparar la Pascua. Aquí dice así. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces aquí Dios ordena que prepare una cena de asado de cordero. ¿Qué dijo, no? ¿Cuándo comieron un asado de cordero? Pero, bueno, ese asado de cordero, ¿qué significa? Jesús es el proveedor de vida. El Señor es tanto un sacrificio como nuestro alimento. Vamos a ver esa idea. Qué rico. Tiene más hambre, parece. Se me abrió el apetito. Ya. Pero aquí lea bien. Salmo 139, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ese asado del cordero, primero es salvación, sangre, que limpia nuestros pecados, pero también es un alimento.
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos ofrece una mesa antes de frente de enemigos, una mesa abundante. No solamente una comida que carne, salchicha, no, sino que nuestro alimento espiritual. Eso Dios nos ofrece. Jesús es el proveedor de vida. Cena de la Pascua nos muestra que Él, que nos entrega. Sabemos bien Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, sangrando, derramando su sangre, aquí dice, su vida en expiación por el pecado, verá linaje recién ya, vivirá por largos días, y por donde Dios estará sobre él. Así Dios cumplió su voluntad para salvar a nosotros. Como aquí te repito, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Jesús nos salvó, eso sabemos, pero más que Él nos alimenta, es proveedor. También, ¿cómo preparamos Pascua? Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Tenía que comer rápido, preparado para salir. ¿Por qué? Aquí está la razón. La vida en Israel después de la Pascua fue la vida de un viajero que se dirigía a Canaán. Después de salvación, nuestra vida es una vida de viajero, peregrino. Ya debemos saber que en este mundo ya no hay nuestra casa eterna. Sí, momentáneamente vamos a usar esas casas, nuestro cuerpo, nuestra familia, pero nuestra vida está en su reino. Nuestra vida después de la salvación es también la vida de un viajero que va al cielo. La Pascua nos enseña que tú eres un viajero, un pasajero, nada más. No tratamos de asentarnos o aferrarnos a la tierra, ya que no viviremos para siempre en esta tierra, no, sino estemos siempre preparados para irnos. Para nosotros, la muerte es una bendición. No podemos quitar nuestra propia vida, no, sino que cuando Dios nos llama, iremos con gozo, alegría, porque es una bendición. Terminando toda la vida de viaje, un viaje largo, cansados, pero cuando llega a la casa, Señor, gracias, ya llegué a mi casa. Así, llegando al reino de Dios, nosotros cantaremos así, ya volví a mi casa. Debemos vivir ahora y aquí, sin preocuparnos por el mañana, disfrutando de la provisión de nuestro Padre Celestial, que siempre nos llena sin escasez. Entonces, ¿qué debemos vivir? Ya, algún día Dios me llamará, entonces no importa cuánto vivo yo. No, no, nunca. Esperando esto, preparando esta vida, ahora, aquí,
es la vida que Dios me bendice. Aquí, ahora, Dios está conmigo. Dios me provee todo. Entonces, ahora, aquí, nosotros disfrutando toda la bendición de Dios y cumpliendo su palabra, su voluntad en nuestras vidas, allí debemos vivir. Siempre nos llena sin escasez. Es nuestro Padre Celestial. Esa palabra, Pascua, nos muestra ese carácter. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la preparación para Pascua. Una vez reciba salvación, ya estamos en esa situación. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, sí, antes de salvación, sí. No fuimos pueblo de Dios. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este mundo, esta tierra, viviendo como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, viviendo, pero otro carácter es extranjeros y peregrinos. Este es su carácter, es carácter de cristiano. En capítulo 12, librarlos es por la salvación, por la sangre. Aquí, la Pascua. Por la Pascua ya vamos a ser un nuevo ser. Seremos nuevos. Este mes será principio de los meses. El nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Salvación es nuevo comienzo. Tómase un cordero para familia. Una comunidad mínima, cada familia debe comer un cordero. Entonces, y esa comunión con Dios, la salvación, es por la familia. Tenemos que concentrar primero a nuestra familia. Cada uno esté en el amor de Dios. Bueno, cuando uno crece ya, cada uno tiene su propia voluntad. Que antes de crecer, tenemos que enseñar bien, tenemos que orar mucho. Después, si alguien todavía no está en el amor de Dios, tenemos que orar. Orar. Dios nos escucha. Quizás tarda, pero sí tenemos que orar. Es gran tarea de nosotros. Y prepara un animal, un cordero. Ese animal debe ser sin defecto. Más de un año. Es una preparación con todo corazón. Dedicar a Dios necesita una preparación con todo corazón, sinceridad, lo mejor. Pondrán sangre en los dos postes y en el dintel de las casas. Ya estemos dentro de la sangre de Cristo, creyendo en Jesucristo, ya. Sangre de Cristo nos cubre. Somos salvos por esa sangre. ¿A qué no está preocuparse? Si no saliendo de la casa, ya. Somos salvos. Dice salvación, nunca perderemos, porque Dios nos ama. Estamos en la casa de nuestro Dios. Y comerán la carne asada al fuego y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Cuando preparara nuestro asado, esa noche debe comer todos. Debe comer todos. Entonces, es nuestra vida cuando entrega a Dios, se debe ser completas, dedicación completas. Esa parte yo guardaré. No, no. Cuando Dios nos pida, tenemos que entregar todos completos, porque es la voluntad de Dios.
El cordero es vivo alimento. Es como creer y comer. El pan sin levadura, después voy expresando yo esta parte, es quitar los pecados. Levadura simboliza siempre corrupción, pecados. Este mundo, deseo carnal. Entonces, quitar pecados sin levadura. Hierbas amargas. Es recordar aflicción en Egipto. No olvidar que fuimos pecadores, pero Dios me salvó. Recordando esto, tenemos que agradecer a Dios. Cualquier cosa que Dios me pidiera, Señor. No fui nada, pero tú me amaste, me salvaste. A ti te entrego todos. Esta es la significación de hierbas amargas. Librarlos significa esto. Vestidos y calzados, bastón en la mano, y lo comeréis deprisa, apresuradamente, porque la vida de viajero. Tenemos que salir del mundo. Israel salió de Egipto. Debe salir. Lo celebraréis como fiesta solemne por costumbre perpetua. Tenemos que recordar siempre cómo Dios me amó, cómo Dios me salvó hasta hoy. ¿Cuántas gracias me entregó? ¿Cuántas bendiciones ya recibí? Agradeciendo a Dios, tenemos que celebrar este gran amor. Es fiesta solemne. 7 días comeréis panes sin levadura. La vida santificada es significación de sin levadura. Ningún extraño o extranjero y el jornalero no comerán de ella. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua, séale circuncidado todo varón. Para ser hijo de Dios no hay ninguna limitación. Solo, Señor, a ti te recibo. Circuncisión significa esto. La circuncisión es para extranjeros también. Entonces, tanto israelitas de nacimiento deben recibir circuncisión. Extranjeros también. Yo quiero ser pueblo de Dios. Con la circuncisión entra a pueblo de Israel. Después, una vez ser israelitas, no hay ninguna diferencia. No hay ningún discernimiento, nada. Totalmente igual. Como una vez yo dije que Josué es, perdón, Caleb es Cenaz, otro pueblo, es gentil. Y dentro de generación de Jesucristo salen muchas mujeres extranjeras. Rahab, Ruth. Cuando David y Saúl estaban peleando por trono, si fuera hoy, Saúl pudo atacar a David así, ¿no? Mire, ¿quién es abuelo de David? David, la familia de Isaí, no era sangre pura de Israel, no. Ahí estaba Ruth. Ruth. Entonces, es gran, si fuera hoy, por ejemplo, contando eso, Saúl pudo ganar más almas que a Israel. Mira, yo soy Israel puro, Benjamín. Pero David no es así. Pero Saúl nunca dice esta palabra. Nunca habla. ¿Por qué? Israel no acepta esa palabra. Una vez recibiendo circuncisión, una vez entrando al pueblo de Israel, ya es israelitas. 100% israelitas. No importa quién, cómo fue, quién era. Sus antepasados, cómo fueron, no importa. Así, sin condición, es una forma abierta para todo el mundo. Dios abrió esa puerta a salvar todo el mundo. Israel hizo cambiar esta palabra solo para su pueblo Israel, judíos. Por eso Dios lo rechazó. Entonces, hoy en los siglos también,
No importa de dónde vino, cómo ya estaba, sino que ahora es hijo de Dios, ama a Dios, es hermano, es siervo de Dios. Así vivamos juntos. Y finalmente, Jehová envía sus ejércitos. Y ellos nos protegen. Una vez más, aquí vamos a ver un resumen de Día de Pascua. 10 de Abib. El primer mes, el día 10, primero tiene que elegir un cordero sin defecto. Separar un cordero. Guardando bien, el día 14, ya inmolirá, mata cordero. Inmolar cordero con la sangre, pinta, dintel y postes. Después prepara pan sin levadura, hierba amarga y además carne asado. Asar cordero, pan sin levadura y las hierbas. Eso prepara el día 14. El día 14 termina a las 6 de la tarde. Después 6 de la tarde, pasando 6, ya es día 15. 15 de abril. Allá Israel, todo en una casa pintado por sangre, ahí come cena de Pascua, preparados para salir. Comerlos a la medianoche y aquella noche ya, ¿qué pasó? ¿Cuál era el resultado? El 1 Pedro 1, 18 a 20 está interpretando así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí nos da este versículo grandes teologías. Fuimos rescatados por sangre de Cristo, declara Pedro, un cordero sin mancha, sin contaminación. Es Jesucristo único. Pero aquí dice, versículo 20, destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios planificó todo esto. Era plan de Dios. Sin embargo, manifestado en los postreros tiempos. Aquí estamos aquí. Somos salvos. Esta palabra somos salvos significa que destinados para ser salvos. Predestinados. Somos como presbiterianos. Ya, nuestra doctrina principal es predestinación. Así Dios nos preparó. Pero ¿cuándo nos pudimos saber esto? Manifestado en los días posteriores. Cuando nosotros, encontrando a Jesús como mi Señor, alguien me evangelizó o mis padres me enseñaron, yo acepté esto, ahí recién ya cumplió este plan de predestinación. Esta palabra predestinación no significa que no hago nada o los humanos no hacen nada, no. Es un plan de Dios ya decidido, sin embargo, escondidos. Nosotros tenemos que cumplir todo lo que la palabra dice, evangelizando, orando, rodillando, pero cuando encontrando a Dios, recién ya podremos saber, ay Señor, tú me amaste, me escogiste. ¿Por qué? Yo no tenía nada a saber sobre ti, yo no hice nada bueno, sin embargo, tú me amaste, me salvaste. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste así? La única respuesta es, así Dios me escogió. Me destinó a recibir salvación. No supe yo, ninguno sabía. Hasta recibir salvación no sabía yo. Pero cuando recibí salvación,
Así entendí. Sí, Señor. Tú me escogiste. Esta doctrina de predestinación solamente usa para dar gracia a Dios. Reconocer, yo fui pecador, sin hacer nada yo, Dios me salvó. En este caso, usa esta palabra, predestinación. Bien, ¿qué significa la sangre de cordero? Aquí Dios ordenó que mojar un hisopo y eso pintara dintel, postes y también que quedara dentro de la casa. Esto es como derramar Cristo, su sangre en la cruz. Hebreo nos confirma así, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién hizo? Jesús. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y después, Dios promete. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La Pascua nos promete, explica todo esto. Nos salvó y este Antiguo Testamento repetía por sangre de Cristo que revelando cuando Jesús vino, cumplió eternamente. ¿Pero para qué? La salvación termina cuando Él viene y nos lleva a su reino. La salvación termina cuando llegamos a su reino. Si no hubiera el reino de Dios, nuestra fe es vana. Como Pablo dijo, seremos más miserables. Pero sí, su reino está por eso, somos vencedores, somos heredores. Romanos 3:20 es, por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. Porque la pega, lo apaga del pecado es muerte. Cuando hay pecado, tiene que morir. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna solamente está en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Algunos preguntan así, ¿por qué Dios es todopoderoso? ¿Por qué salva a través de sangre? ¿Es la única forma? ¿Dios no podrá salvar en otra forma más honor, más bonita? Dice que no. ¿Por qué? Por pecado. El pecado debe limpiar por sangre. Debe pagar su precio. ¿Y por qué esa noche Dios mató primogénitos? ¿Por qué primogénitos? Vamos a ver un poco más sobre primogénitos. El hijo mayor sucede a su padre y se convierte en cabeza de familia, jefe de hogar, y convierte en heredero y representa a tu familia. Primogénito es heredero, es cabeza de familia. El primogénito tiene el poder de rey y sacerdote para representar a su familia. En su hogar, bueno, quizás hoy en nuestro hogar es un poco distinto, ya costumbre ha cambiado, pero Dios estableció su hogar, que jefe de hogar sea como rey, como sacerdote. Entonces,
Los primogénitos es el futuro de la familia y significa que es familia misma. Si muere el primogénito, significa que esa familia murió, todo. Sí, aunque hay segundo hijo, tercer hijo, se puede continuar. Sin embargo, la significación es familia ya muerta. Ese dolor. La primogenitura de Israel a través de la oración de ordenación del padre fue proclamada. Ahí vamos a ver dos ejemplos. Pero primero aquí tenemos que recordar una vez más que Jesús es el hermano mayor, así dice la Biblia, de todos los santos, como somos cristianos o santos, dentro de los santos, Jesús es primer hijo. Entonces, Jesús es primogénito, somos sus hermanos menores. En la Biblia, Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, pero ante Dios, Jesús es hijo mayor, somos sus hermanos. Ahí está la relación primogénito. Jesús representa por eso de todos nosotros. Su muerte es nuestro muerto. Su resurrección es nuestra resurrección. Entonces, todos tenemos ese derecho de primogenitura en Dios. Ante Dios, Jesús es único primogénito. Pero Jesús es Dios mismo. Ante Dios Trinidad, todos somos primogénitos. Primogénito significa que tenemos derecho de primogenitura. Es rey y sacerdote. Todos somos reyes. Reyes del reino de Dios. En nuestro hogar, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en una comunión espiritual. Cada creyente es como rey y como sacerdote. Es nuestra función. ¿Quiénes son ellos? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Qué bien, gracias. Esaú era primogénito, ¿no? Él vendió su primogenitura a Jacob por una sopa roja. Entonces, según la Biblia, Esaú no importaba primogenitura. Yo tengo fuerzas. Mi papá me ama más. Mi papá me da todo. Él no importa. No le escuché la pregunta. No es ni un parecido. Entonces, aquí, Esaú, cuando no dan de importancia a la primogenitura, entonces él se perdió. Sus hijos, sus descendientes, Edom, Amalecita, todos eran maldecidos y fueron destruidos. La primogenitura es tan importante. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Quiénes son? Moisés. Moisés, es, ya. Es Isaac con Esaú y Jacob. Y Esaú y Jacob. Ya, Isaac, Esaú, Jacob. Y es ahí. Ya. Isaac. ¿Otras personas? ¿Podría repetir la pregunta? Se me cortó el internet. No, no. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo ellos? Esa segunda foto. A la derecha. Ahí está Jacob sentado preparando un guisado de lentejas y viene Esaú de hambre del campo y no, le no, dice, no, no. Dame de comer. Es izquierda, a la derecha. Foto. En la pantalla a la izquierda. Hay un abuelo y hay dos niños. Atrás hay otras personas. Cuatro personas están ahí. Son los hijos de José. Los hijos de José. Sí, los hijos de José. ¿Y abuelo cómo se llama?
Manasés y... No, 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 abuelo. ¿Cómo? El abuelo, ¿quién es él? Jacob. ¿Ya? Manasés. Entonces, aquí están dos niños. Uno con ropa, vestido morado, otro blanco. ¿Quién sería hijo mayor? Manasés. Aquí en dibujo, ¿quién es? Manasés es el mayor, pero bendijo a Efraín el menor. Ah, sí, por eso, en el dibujo, ¿quién es? ¿Vestido blanco, vestido morado? El versículo, el de blanco es Efraín, y el de color es Manasés. ¿Ya, por qué? Porque la mano derecha lo puso sobre Efraín. ¿Ya? Y la mano izquierda sobre Manasés. Muy bien, muy bien. Bueno, José, es ropa blanca atrás, rodillados. Él llevó sus dos hijos, llevando izquierda Efraín, Manasés, derecha Efraín, para que su papá bendiciera a Manasés, mano derecha, izquierda, en su Efraín. Pero por Espíritu Santo, Jacob cruzó su mano, ¿no? Cruzó su mano. Efraín bendijo su mano derecha y Manasés bendijo su mano izquierda. O sea, aquí mira, ese vestido púrpura, él está mirando a su abuelita, abuelito. Él está pensando, ¿por qué me pone su mano izquierda? Debe poner la mano derecha aquí, pero esa mano se fue allá. Ahí Jacob hizo que Efraín sea hijo primogénito, hijo mayor. Manasés era hijo mayor, sin embargo, ya recibió como segundo hijo de bendición. Después, ¿cómo cambió? ¿Cómo hizo historia? Efraín, de Efraín salió reyes. Efraín era dinastía de reino norte. Judá es como hijo mayor espiritual. Ahí salió reyes de Judá y hasta Jesucristo de Judá. Pero José recibía como primogenituras, porque él recibía dos doble porción. Y entre dos, Efraín era hijo mayor, aunque era segundo. Entonces, esa historia nos muestra que la primogenitura que a través de padres entrega a los hijos era importante. Eso hizo historia. Eso cambia historia. Entonces, volvamos al tema principal. Las consecuencias de la plaga de la muerte del primogénito, ya gritando. ¿Pero qué pasó? Con eso, Israel recibía salvación, liberación. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la significación de liberación de Pascua. Israel fue liberado a través de la plaga de la muerte del primogénito. Y hoy, el pueblo de Dios, nosotros, fuimos salvos por la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, así liberó la salvación por la sangre. La Pascua es un nuevo ser. Aquí viene una nueva identidad. ¿Quiénes somos? Somos herederos de Dios. Era esclavos, pero ahora somos herederos. Como Israel era esclavo, ahora heredero de Dios, a tomar la tierra prometida. La Pascua hace entregar viva provisión. Antes vivía que Faraón entregaba, pero ahora viva por provisión de Dios. Antes de conocer a Dios, vivíamos que Satanás nos entregaba o nosotros mismos buscaba, pero ahora pueblo de Dios viva por la provisión de Dios. Dios es proveedor nuestro. Somos nuevos
propósito tenemos? ¿Qué? Dios levanta el reino de Dios. Así somos, ya tenemos nuevo propósito pasando día de Pascua. El poder de sangre de Jesús nos entrega muchas bendiciones y resultados. Expiación, el poder de perdonar el pecado, la sangre de Cristo. El poder que nos santifica. El poder de la vida. El poder que vence a Satanás. El poder que impide el juicio y maldición. Ya no viene a nuestras maldiciones. El poder que sana de las enfermedades. El poder que hace tener la comunión con Dios. Martín Lutero hizo una palabra bien interesante, intercambio divino. El Frondor alemán usó por primera vez este término, alegre intercambio, en su comentario de la Carta de Gálatas. Este intercambio entre el pecado del hombre y la justicia de Dios fue un alegre negocio. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? En la cruz, Dios le vistió nuestro carácter pecaminoso a Jesús y nos permitió tener su dignidad e inocencia. Nos vestimos esto y fuimos redimidos de la maldición de la ley. En la cruz, Dios, mirando la cruz de Jesús por sangre, hizo un cambio. Recibiendo sangre de Cristo, nos entregó la divinidad de Jesús, inocencia de Jesús. No fuimos justos, pero por sangre de Cristo, Cristo sangre está cubriendo, dice, tú eres justo. Es un cambio, es un negocio, pero alegre. Dando mi corazón, dando mi vida, Dios me da estos. Yo doy mi pecado y maldición. Si Dios me da justicia de Jesús. Es intercambio divino. Es un gran alegre. Por eso dice alegre intercambio, alegre negocio. El día de Pascua y es Cristo, la sangre de Cristo nos hizo hacer esto. Ojo que no somos justos. Alguna iglesia de sectas enseña algo similar, que ya hemos perdonado completamente. Si alguien dijera que yo no tengo pecado, bueno, alguien dijera que yo tengo todavía pecado, todavía no tiene salvación. Es una enseñanza muy mala. Sí, Dios nos perdonó. Nos llamo justos, pero no somos justos nunca. Hasta llegar a su reino, nunca seremos justos, nunca pasaremos de pecadores a justos. Seguiremos pecadores, pero si Dios me considera justo, no me mira mi pecado porque lavó por sangre de Cristo. Pero sigo, estoy caminando, viviendo con pecados. Por eso cada vez tenemos que luchar, tenemos que vivir una vida santificada. La santificación es una lucha, no automática. Tenemos que intentar meditando, orando, a mí mismo prohibiendo. Así nosotros podemos levantar un poco más santificados. De repente cae, pero podemos aumentar más. Nuestra vida cristiana, después de justificación, es santificación. Estamos en camino de la santificación. Desde el capítulo 13 hasta 24, es etapa de sacarlos, guiarlos. Es la etapa que ya estamos en camino de santificación. Hasta el capítulo 12, justificados.
y ya estaremos entrando cámaras santificados. Bien, descansaremos unos 10 minutos, 8:40, continuaremos segunda clase.